En noticias internacionales, el 6 de octubre continuaron las manifestaciones en contra de la ley antimáscaras, en la que más de 1,000 hongkoneses marcharon. Todos ellos se volvieron a poner máscaras en oposición a la decisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, y retaron al gobierno, pese al riesgo de ser sentenciados con penas de hasta un año de cárcel y una multa de $25,000 hongkoneses. El 1 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que suspendería el subsidio a los combustibles y también abandonaría la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Al día siguiente, transportistas de Ecuador anunciaron un paro generalizado e indefinido de sus operaciones en protesta por el decreto presidencial. Los indígenas también dijeron que se sumarían a las protestas y comenzaron manifestaciones violentas entre sociedad civil y policías en Quito. El día 4, transportistas levantaron el paro nacional, luego de que acordaron con el gobierno un alza en las tarifas del transporte para compensar la eliminación de los subsidios del combustible. El 5 de octubre, indígenas y sindicales mantuvieron sus protestas y llamaron a la población a realizar una huelga general. Un día después, el presidente de Ecuador restringió parcialmente el tránsito y la movilización de algunas zonas de las 20 horas a las 5 horas, medida que calificaron como toque de queda. El gobierno recibió apoyo de la ONU para poder mediar el diálogo con los manifestantes. El 13 de octubre se realizó el primer diálogo entre Lenín Moreno y representantes indígenas. El 14, el gobierno de Ecuador derogó el decreto de subsidio de combustible, así lo acordó con indígenas y finalizó el toque de queda. En Chile, el 14 de octubre, estudiantes comenzaron a evadir los pagos para el metro, ya que días antes, el gobierno estableció un aumento en el precio del transporte por 30 pesos chilenos. El 18 de octubre, las manifestaciones se intensificaron y comenzaron a destruir las instalaciones del metro. La policía repeló a los inconformes con gas lacrimógeno. El 19 de octubre, el gobierno decretó estado de emergencia tras los incendios, saqueos y se estableció un toque de queda. El mandatario Sebastián Piñera dio marcha atrás al alza del pasaje del metro. El día 22 también anuló los aumentos a la electricidad y dijo aumentaría las pensiones. Sin embargo, los movimientos sociales llamaron a realizar una huelga al día siguiente. El día 25 se reunieron en la Plaza de Italia aproximadamente 1,000,000 de personas. Esta fue la protesta más grande en la historia de Chile. Al día siguiente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que durante el estado de excepción habían sido detenidas 3,162 personas y se habían presentado 80 acciones judiciales. Además, había 997 personas heridas, 413 con armas de fuego y 24 por balines y perdigones. El 28 de octubre, Sebastián Piñera levantó el estado de emergencia para contribuir a que el país recuperara la normalidad institucional. El día 30, debido a la crisis social, el mandatario dio marcha atrás a la COP25 y a la PEC, que se celebrarían en el país durante noviembre y diciembre debido a la tensión social y política de Chile. El 22 de octubre, Evo Morales fue reelecto presidente de Bolivia. El anuncio desató protestas en diferentes puntos del país y Carlos Mesa denunció que hubo fraude y reclamó la renuncia de Morales. El día 23, Evo denunció que estaba en marcha un golpe de Estado alentado por la derecha, con apoyo internacional, por lo que llamó al pueblo a organizarse y defender la democracia. Al día siguiente, la OEA recomendó que se realizara una segunda vuelta en las elecciones. El 25 se declaró el triunfo de Evo Morales en la primera vuelta para ser presidente de Bolivia, tras concluir el conteo del 100% de los votos. El 30 la OEA anunció que auditaría las elecciones de Bolivia. Evo Morales aceptó el asilo político que ofreció México y el día 12 de noviembre llegó al país. Hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. Mientras tanto, en Bolivia, Jeanine Áñez asumió la presidencia. El día 17, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, anunció que se había alcanzado un acuerdo del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. El 29 de octubre, Boris Johnson
aceptó la oferta de la Unión Europea de extender el Brexit hasta el 31 de enero de 2020.